Dentro de lo que es el presupuesto de SEMPRE años 2020, se tuvo en cuenta los mayores requerimientos de los afiliados o las necesidades que uno puede vislumbrar día a día en cuanto a lo que es el padrón afiliatorio. De esto, lo primero que tuvimos en cuenta fue incrementar, triplicar la ayuda económica en concepto de traslados. Esto que quede bien en claro, que no es que siempre le da el pasaje en su totalidad, es una ayuda económica para que el afiliado pueda paliar los gastos que esta derivación le insuma. Triplicamos el valor, lo que llevaría al afiliado que recibía hasta la fecha 1.100 pesos en concepto de ayuda económica para pasajes, ya sea para ida y vuelta, entiéndase bien, a un valor de 3.300 por afiliado. Promedio, porque esto se tiene en cuenta el que es más de 630 kilómetros o menos de 630 kilómetros. Lo mismo hicimos con la ayuda económica que se le brinda a los afiliados del interior de la provincia que por X causa o por falta de infraestructura o por falta de complejidad no pueden realizar un tratamiento en su lugar de origen, en su localidad de residencia. A todos estos se les brinda una ayuda económica para el traslado. ¿Solo contempla a pacientes o también contempla, por ejemplo, a acompañantes de esos pacientes que quizás necesitan que alguien, digamos, los ayude en ese traslado? Bien, la ayuda económica es para el afiliado derivado y para el acompañante es un monto fijo, el cual no fue tocado. La ayuda se le brinda al afiliado derivado. El otro tema que para el mes de marzo tenemos y que es muy importante poder cumplir es la mejora en el formulario terapéutico de medicamentos. La última actualización de este fue en el mes de abril de 2019, lo cual ha quedado totalmente desactualizado teniendo en cuenta la dolarización de los medicamentos. Así que para el mes de marzo les informamos a todos nuestros afiliados que el formulario terapéutico SEMPRE va a estar actualizado. De esta manera, el monto a abonar el afiliado de su bolsillo se va a seguir respetando a lo que teníamos abril-mayo del año pasado.